magic blast things to work and give directions. You are now not in the presence of Lazy Guy. Bravo secure. You are now not in the presence of Lazy Guy. Every shot counts. This mansion don't crack. Real sisters at the skinny crack. Building barricade. So I wrote this how I cope. I went home with no results. New approach, same truth. Just get rid of game, shoot. They bit back, so they better bring troops because gunship overhead. Bring it down the hammer. Copy that. Targets. Sky, better back the back. My gun, so I try. Sensor going live. Muy buenas a todos, soy Miki, como podéis ver estoy dando un paseo aquí por un caminito de estos, así que va a ser un vídeo en movimiento. Hay que aprovechar que hoy, a ver, porque tengo el cargador puesto aquí, la batería y todo esto, pesa un huevo. Pues como podéis ver, aunque hace un poquito de sol todavía, pues se puede aprovechar porque estos días ha hecho un calor que salir a la calle era prácticamente salir al infierno. Tengo que decir que de todas maneras ahora estoy en el descanso del trabajo, que tampoco es que estoy aquí, que me haya ido a dar una vuelta por la montaña. Obviamente aquí al lado del trabajo hay un camino y lo estoy aprovechando para haceros el vídeo que os quería traer hoy. Este vídeo, como ya os dije en Twitter, joder, no sé si os vais a marear, igual me paro mejor, ¿no? Pues como ya os dije en Twitter, iba a ser un comentarios o unas opiniones sobre el nuevo Call of Duty Black Ops 4, al que hemos podido jugar a la beta este fin de semana. Os puedo decir, a ver, tampoco os voy a hacer un análisis muy exhaustivo, me voy a parar porque si no vais a pillar un mareo que vais a flipar. A ver, sí, por aquí, bueno, más o menos, tampoco os mareáis mucho, ¿no? Bueno, pues lo dicho, va a ser más que nada unas pinceladas para que sepáis mi opinión. Me paro aquí que hay sombra, un poquito mejor. Entonces, ¿qué podemos decir? A ver, de entrada, es un Black Ops, eso ya dice mucho del juego, es un Black Ops, con lo cual no podía ser malo. Bueno, pues se puede decir, que tengo que mirar a cámara, se puede decir que una vez el juego puesto y jugado, lo que primero que piensas es, coño, mola, está muy guapo. La verdad es que está muy guapo el juego, sí. Pero si te pones a analizarlo ya un poquito más en profundidad, cosa que tampoco voy a hacer exageradamente, pero bueno, podemos decir que el juego tiene una movilidad muy buena, muy parecida a Black Ops 3, pero sin los típicos wallram y tanto futurismo de la vida con los saltos, los jetpacks y todas esas cosas, lo cual yo personalmente agradezco mucho. Y es algo que en World War II se echó de menos, o sea, sí que no había jetpacks, pero la movilidad era muy limitada. Entonces, pues, por eso la verdad es que World War II no ha tenido demasiado éxito. Principalmente por eso, porque esperábamos algo que volviera a las raíces, pero me van a tirar una piña las ardillas. Pero volvió demasiado a las raíces, era algo que... La verdad es que, madre mía, joder, sí, el fondo va cambiando, ya veis que le estoy dando la vuelta porque pesa el cargador este, ¿veis? Pesa un cojón y se me está durmiendo la mano casi. Y entonces, pues claro, por eso lo que os decía, World War II no tuvo demasiado éxito y en ese aspecto, pues Black Ops 4, como no podía ser de otra manera y ya se esperaba, pues está muy bien preparado. Eso es lo principal. Lo principal es que el juego, pues, tiene lo que queríamos, pero... Y ahora vamos a la parte que no es tan positiva. Los personajes, ¿en serio? O sea, no han aportado nada nuevo. Tenían que hacer un Call of Duty realmente que lo petara. Y por lo que se ha visto en la beta, es un Call of Duty muy guapo. Muy guapo. Pero yo, personalmente, no sé si lo va a petar. Porque, joder... Es que han metido 3 o 4 personajes nuevos y el resto son personajes que ya estaban en Black Ops 3. Uf. Si querían seguir con el modo, tenemos unos personajes preparados para que los escojas para jugar, porque las clases son todas para iguales, para los mismos, y lo único que cambia es la habilidad del personaje. No sé, yo
pienso que podían haber hecho personajes nuevos, porque lo único que han hecho ha sido remasterizar los que ya había en Black Ops 3 para que no fuesen en plan futurista, ¿no? Bueno, que algunos eran más que otros, ¿no? Pero no han hecho nada nuevo. Vale que el Torque pone vallas, pero wow, qué barbaridad, pone vallas y clava un escudo en el suelo. No sé. Los personajes a mí me falta mucho. No ha habido nada novedoso, nada novedoso. Es más, algunos personajes incluso los han empeorado. Por ejemplo, el Fireback en Black Ops 3, a la caña. La ola de calor era espectacular y luego cuando cogías el purificador a la que le dabas con una llama uno ya estaba frito. O sea, perdón por el cataclasca este que me ha sonado en el móvil. Ya estaba frito. En cambio, el Firebreak de este Black Ops 4 es un cono. Es malísimo. La ola de calor, bueno, esa especie de ola de calor que es muy incómoda también para usar. El lanzallamas. Saldría más a cuenta que fuese un lanzallamas de verdad. Que saliesen animales y escupieran a los enemigos porque el lanzallamas es malísimo. Es malísimo. O sea, puedes estar quemando a alguien y te mata igual. No. No vale para nada, o sea, los personajes realmente dejan mucho que desear. Espero realmente que cuando salga el juego entero, estos personajes tengan una razón de ser en el modo campaña y te los metan así actualizados y tú digas, bueno, vale, con la campaña así jugada, pues esos personajes tienen un poquito más de sentido que no el hecho de los hemos cogido de Black Ops 3 y te los ponemos en Black Ops 4. Con unos ligeros cambios y nos frotamos las manos diciendo qué buenos somos. Por ahora, el juego me gusta como juego, como Duty, pero lo que han utilizado para hacerlo, que son los personajes que ya estaban, me patina muchísimo, me patina una barbaridad. O sea, curráoslo. Call of Duty estaba agonizando. Y todavía lo está, porque aún no ha salido el juego entero. Veremos cómo, después de la beta, cómo lo ve la gente. Tienen una última baza, es verdad, una última baza que saldrá en septiembre, que es el modo Battle Royale, plan Fortnite, y por lo visto ahí se lo han currado muchísimo. No lo sabremos hasta que no juguemos a la beta de ese modo. Se la están reservando, se la están guardando. Cuando juguemos, ese modo puede ser que lo pete, pero hasta entonces el modo multijugador normal es un modo guapo, es un Duty mucho mejor que el anterior, pero no es lo que esperábamos del todo, no es lo que esperábamos del todo, o sea, es solo una parte de lo que se esperaba de este nuevo Duty. Cogido con pinzas, puede ser que le salve el culo este año. De momento, si solo sacaran esta parte, yo diría, puede ser que os salve el culo este año, pero el próximo tendría que ser la bomba. Lo único que puede hacer que no solo le salve el culo, sino que resurja, es lo que os digo, ese modo Battle Royale al que jugaremos en septiembre, cuando salga la beta de ese modo, y entonces haremos un nuevo vídeo explicando lo que nos parece. Quizá la gente pase del multijugador y se ponga solo a jugar a ese Battle Royale, porque ya que Fortnite ha tenido y está teniendo tanto éxito con las actualizaciones y todo lo que están metiendo, incluso puede ser que lo siga teniendo si Call of Duty patina, porque Fortnite ya sabemos todos que mete contenido gratis todas las semanas. Veremos cómo lucha contra eso Call of Duty, porque Call of Duty lo que es gratis, gratis, no le gusta dar ni los buenos días. Así que veremos este nuevo modo en septiembre y opinaremos en consecuencia. El resumen de este primer contacto con el Call of Duty Black Ops 4 y con la beta es que, bueno, está muy bien para ser un Duty, está mejor que el anterior, pero le falta que se lo hubiesen currado un poquito más. Es mi opinión, no sé qué pensaréis vosotros. Si estáis de acuerdo conmigo, ponérmelo en los comentarios de aquí abajo. Si no, pues también ponérmelo porque para eso están los comentarios, para que opinéis a favor o en contra. Y os voy a dejar una partidita que digamos que es de las mejores que me salió. No es la mejor no la tengo grabada, no os miento, había mejores, pero no la tengo grabada. Y las peores, por supuesto, no se me ocurrió grabarlas. Y había muchas de esas. Así que os dejo una normalita para que las disfrutéis y veáis un poquito uno de los mapas. Que también tengo que deciros, había algunas texturas que podrían ser mejorables porque vale que los soldados tengan que estar de incógnito y que no se los pueda ver, pero
Joder, es que había paredes que parecían un camaleón, no se los veía para nada. También puede ser cosa de mi vista y que vea menos que un gato en un zapato, ¿no? Pero tengo que decir que estas gafas, con estas gafas veo en 4K porque son nuevas, actualizadas a las dioptrías actuales. Qué bonito ha quedado, actualizadas, parece que sea un robot. O sea que igual es culpa más de las texturas que de mi vista. Pero bueno, no sé si os pasa a vosotros, también me lo podéis dejar en los comentarios. Y nada, disfrutad del vídeo, que espero que os guste la partidilla y así veis uno de los mapas si no lo habéis visto. Claro que sí. Vamos al lío. En el objetivo. Tomamos A. A controlado. El enemigo tiene C. Tomamos B. B controlado. Perdemos B. Aseguramos Charlie. El UAVR enemigo se ha situado encima. Estamos ganando. El enemigo tiene Bravo. Charlie asegurado. UAV enemigo encima. Helicóptero de ataque enemigo encima. Dardo sensor fuera. Perdemos C. Francotirador, cuidado. Enemigo sobrevolándonos. Perdemos C. Perdemos A. El enemigo tiene Alfa. Aviso interno. Hellstorm hostil en camino. Blanco abatido. Se acerca un helicóptero de ataque hostil. Okay.
Perdemos C. A asegurado. Hemos perdido Charlie. Casi lo hemos conseguido. Sigan así. Dardo fuera. Amenaza eliminada. Descanso. Empate. Alto el fuego. Abatido. Nómada abatido. Aseguren los objetivos. Aseguramos C. Charlie controlado. Nos hemos adelantado. Construyendo barricadas. El enemigo ha tomado A. Ha muerto. Francotirador. Tirado. UAV enemigo sobrevolándonos. Hayas muerto.
enemigo encima. Francotirador, cuidado. Tomamos Bravo. Tomamos B. Bravo asegurado. Perdemos C. Aseguramos Alfa. Perdemos C. Todas las ubicaciones controladas. Atrinchérense y defiéndanlas. Amenaza destruida. Eliminada. Perdemos C. Vamos en cabeza. Gestionando apoyo de UAV. Los sensores están captando el objetivo. Mitad del tiempo de misión del UAV consumido. UAV situado encima. Objetivos de la misión a la vista. Deben conseguirlo. Verificación de tiempo de UAV al 50%. Se lo pensarán antes de volver a intentarlo. Amenaza de no más erradicada. Nada, ya lo habéis visto, me he quedado en el mismo sitio esperando a que veáis todo el vídeo de la partida. A mí, ya os digo, me gusta el juego, pero podría ser mejor. Veremos el Battle Royale. ¿Qué tal es en septiembre? Si os ha gustado de todas maneras el vídeo, pues dejad un buen like. Como siempre digo, es gratis de la misma manera que es gratis. Suscribirse para no perderse nada de lo que se va a ver por aquí. Y de paso, pues le dais a la campanita para que os avise y esas cosas, que siempre va bien. Y nos vemos en el próximo vídeo. Madre mía, se me duerme el brazo. Nos vemos. Adiós.